es el rock? ¿Quién es el rock? ¿Quién hizo a quién? Esa es la pregunta. ¡Eso es rock! Y es parte de mí. Ese es el camino que no pienso seguir. ¡Eso es rock! Y es parte de mí. Ese es el camino que vos quieres venir. ¡Eso es rock! Y es parte de mí. Ese es el camino que no pienso seguir. ¡Eso es rock! Muy contento por los pibes que jugamos muy bien y nada, y hay que seguir para adelante y empezar en otro partido que viene. Teniendo en cuenta que era una cancha difícil de jugar, que estaba despareja, la verdad hicieron un partido fantástico. Sí, la verdad que sí, fue muy difícil jugar en la cancha, pero más que nada intentamos jugar y bueno, y por suerte salieron las cosas bien. Costó llegar el gol, porque la verdad llega de una manera, llega de penal cuando tuvieron tantas posibilidades de gol. Sí, en el primer tiempo tuvimos un par de llegadas, pero no pudimos convertir. En el segundo, por suerte, entró una y después entró una demás. Bueno, después del pase de noche tuviste que tocarla nomás. Y sí, la tuve que tocar, gracias, Román. Figura fue el equipo, creo. Creo que hoy convertimos por ahí las situaciones que antes no convertíamos. Creo que ha sido un lindo partido. Tardó tanto en llegar el gol después de tantas situaciones que tuvieron en el primer tiempo. Llega de una manera, llega de penal y bueno, después sí, se terminó ganando bien. Sí, la verdad es que tuvimos chance en el primer tiempo. No pudimos concretar, lo bueno que estuvimos tranquilos, no nos desesperamos. Y una vez que se abrió el arco, pudimos convertir dos goles más. Ángel, nobleza obliga. Uno de los periodistas que quizás sigue la campaña de Alén, muchas veces está criticado, no llegaba el gol, se te está dando, te estás afianzando con el grupo. Sí, esto es normal el fútbol. Creo que no debe pasar a todos los jugadores en algún momento de su carrera, ¿no? Lo bueno que ahora el equipo está sumando a tres, que es lo más importante, ¿no? Lo bueno que el equipo se afianza, lo malo que ya termina el año y bueno, después de la pretemporada ojalá que sigan los éxitos, además de que faltan tres partidos, ¿no? Sí, hay que seguir con esta mentalidad, pensando paso a paso, partido a partido, ahora pensar en lo que viene, que es Argentino de Rosario y después más adelante se verá.